San Pedro Sula con don Rigoberto Escobar en el enlace de esta mañana. De nuevo, Mayela, buenos días con ustedes. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, y a todos los amables televidentes de esta revista Hola Honduras. Estamos con el dirigente magisterial Jimmy Sorto, porque ayer los maestros realizaron una asamblea y luego se fueron en caravana hasta la Cámara de Comercio e Industria de Cortés para realizar un pronunciamiento o un consenso con estos. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? Bueno, efectivamente, muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda. Ayer nos reunimos en asamblea la Plataforma de Lucha por la Salud y la Educación y la Federación de Organizaciones Magisteriales del Departamento de Cortés, FON, y pues ahí se aprobó que hiciéramos una solicitud, enviáramos una carta a los señores directivos de la Cámara de Comercio, Industrias de Cortés, que nosotros es una de las instituciones creíbles, y la carta, el propósito de ella es solicitarles que planifiquemos una jornada de lucha juntos, todo el pueblo organizado, que esa jornada de lucha sea totalmente pacífica y que permita exigirle a este señor que está usurpando el poder en el Ejecutivo, porque realmente es ilegal, porque es producto de un fraude, para que renuncie, se vaya, deje realmente al país, a otra o a un gobierno transitorio de reconciliación nacional, para que éste pueda convocar a un proceso eleccionario y elegir un gobierno en elecciones transparentes que verdaderamente sea representativo de nuestro pueblo. ¿Quién los recibió en la Cámara de Comercio y les dieron alguna respuesta o quedaron a la espera? Bueno, efectivamente, el señor Jorge Farag, presidente, y el señor Pedro Barquero, secretario ejecutivo, encomendaron al secretario ejecutivo legal y a la relacionadora pública para que nos recibieran, y realmente estuvimos hablando, hablamos de que ellos van a llevar la carta a la directiva cuando éstas se reúnan en sesión y ellos puedan aprobar o improbar la solicitud que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos fe de que, así como lo han expresado ellos, van a luchar junto a nosotros para que exijamos a este señor que renuncie, se vaya, porque está haciéndole un daño terrible a nuestra patria. No puede ser que a nivel internacional nos conozcan como un narcoestado. Los más de 9 millones de habitantes de Honduras somos un pueblo noble, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo honrado y sobre todo pacífico. Pero que no se aprovechen de eso, porque definitivamente al puyar al macho con vara corta, este puede respingar. Muchísimas gracias al profesor Jimmy Sorto, dirigente magistral, en donde pues el día de ayer presentaron una solicitud a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés para consolidar la unión y pues luchar ellos juntos y organizarse para poder luchar y sacar al presidente, como ellos lo mencionan. Licenciado Jorge Zelaya, con esto yo retorno con ustedes a estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias Mayela, al profesor en San Pedro Sula, el profesor Sorto, también a don Rigoberto. Desconectamos San Pedro porque va...